Hablamos de dolor pelviano crónico antes de lo que va a ser, le voy adelantando el próximo programa, endometriosis. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué dices vos? Mirá, qué buen tema, dolor pelviano crónico. Pero tengo una pregunta de una televidente que dice, por favor que explique el doctor, porque hay un dolor agudo versus un abdomen agudo versus un dolor pelviano. Bueno, abdomen agudo usted lo va a poder explicar porque es profesional. Entonces, la disquisición diagnóstica. Está bueno hacer la diferencia en los diferentes tipos de dolor, sobre todo los dolores pelvianos. El dolor agudo es aquel dolor que se manifiesta en forma brusca, que realmente se da en forma esporádica y no mantiene una constancia en el tiempo. El abdomen agudo es cuando ya hay un problema peritoneal generalizado que hace que ese abdomen tenga un proceso agudo a resolver en forma inmediata. Y el dolor pelviano crónico, que es como empezamos la charla, es aquel dolor que se define como el que se manifiesta en forma estable por más de 6 meses. Bien, pero yo esto que entendí de la consulta de esta televidente tiene que ver para que refleje, si se pudiera hacer por televisión, lo que es el verdadero dolor pelviano. Porque por allí hubo gente que dice, es como el dolor que solía tener previo a la menstruación. Otros dicen, no, es que al esfuerzo cuando me agacho tengo un dolor en el bajo vientre. Tiene diferentes formas de presentación, pues, y cada una de esas formas de presentación, si se mantiene por más de 6 meses, se lo llama crónico. Inclusive, en pacientes donde el dolor esencial de una menstruación o idiopático que no tiene causa, se transforma en algo predominante. Por ejemplo, se instaura previo a la menstruación, se posterga después de la menstruación el mismo dolor, no cede con antiinflamatorios habituales o se mantiene fuera del periodo. Entonces, es un dolor similar, si bien puede tener diferentes características, puede ser tipo continuo, tipo cólico, etc. Es decir, que no está definido de una forma específica. Lo que sí sabemos es que se mantiene en el tiempo. Bien, ¿se mantiene en forma constante, Humberto, o puede aparecer ahora y desaparecer y volver dentro de 30 días? Porque pidieron orientación, porque hay mujeres que hace muchos años que le duele, pero siempre en coincidencia o con la fecha menstrual, o lo que hubiera sido para aquellas menopáusicas recientes, la fecha menstrual y demás. Sí, no, es complicada tu pregunta para poder definirla semánticamente. Entonces la vamos a tratar de hacer médicamente. Todo dolor pelviano que se mantiene en el tiempo, ya sea en forma continua o discontinua como lo planteas, debe de ser estudiado y debemos de buscar una causa posible o probable. Bien, ¿cuáles son esas causas posibles o probables? ¿Me lo desarrollas en el próximo programa? En próximos programas ya hablamos de eso, ¿querés? Pero con todo gusto. Bueno. No sea cosa que usted me cambie la bocha, como decimos comúnmente. Me cambie la introducción.